Bienvenidos de nuevo a Latin Angel Special. Les recuerdo, soy Mireia Canalda y el destino en el día de hoy, Marbella. Y seguimos descubriendo los destinos más exóticos del mundo, acompañadas de las mujeres más bellas del planeta. Hoy, desde uno de los destinos más exclusivos del mundo, Marbella, desde sus playas hasta sus clubes nocturnos. Y amanece el día en el Hotel Guadalmina, en Marbella, y qué ganitas de descubrir lo que nos tiene esta ciudad preparado. Pero para ello me voy a tomar un desayuno, me encantan los desayunos de los hoteles, para coger fuerzas y para poder mostrarles las mejores cosas de Marbella. Con Fernando Alfar, que es el director del Hotel Guadalmina. Fernando, cuéntame la cantidad de cosas que se pueden disfrutar en este hotel. Bueno, este hotel, aparte de ser uno de los más emblemáticos de Marbella, estamos cogiendo una fama como uno de los más divertidos de Marbella también. Ah, qué bueno. O sea que en este hotel podríamos encontrar golf, actividades acuáticas. Cuéntame más. Tenemos un fantástico spa, tenemos, como ya dije, unas actividades de golf increíbles. El campo de golf Guadalmina es, además del primero que existió en la Costa del Sol, uno de los más prestigiosos. Tenemos toda la zona recreativa acuática del hotel, donde tenemos motos de agua, tenemos vela, tenemos clases de submarinismo. Mirando al mar es muy divertido porque siempre hay actividades. Lo que tenemos detrás ahora mismo es increíble. Estamos al mismo tiempo en la terraza donde tú antes comentabas que se desayuna. Tenemos delante la piscina y casi antes de que acabe la piscina estamos viendo ya las olas del mar. O sea, está todo aquí. Esto es realmente increíble y único. Muchísimas gracias. Estamos súper orgullosos de que nos hayan invitado a este maravilloso hotel y nos vamos a disfrutarlo muchísimo. Muchas gracias a vosotros y espero que realmente lo disfruten. Pues aquí estamos en el campo de golf del Hotel Guadalmina y tengo el placer de tener a un gran profesional del golf, profesor Javi Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireia? ¿Te parece si pateamos? Venga, pateamos un poquito. Pateamos, ¿no? A ver, que no me acuerdo. A ver si no sabré ni agarrar el palo. Un poquito de tiempo, ¿no? Voy a estar siempre para arriba, para abajo, con los viajes, con las niñas guapas que andas siempre. Pero bueno, yo voy a hacer que te refresque un poquito la memoria, ¿vale? Vamos a empezar un poco por la parte final, que es la parte del pad, que es donde está el green en la superficie, ese agarrado, donde está el hoyo. Dicen que al principio es lo más sencillo, por el hecho de que, bueno, llegas, por lo menos le das a la bola y tal. Luego con el tiempo vas descubriendo que el buen jugador es el que realmente remata bien aquí. Y al final a la bola le da todo el mundo. Mira, ha habido suerte, se ha entrado. Está muy bien posicionada. El péndulo, acuérdate del péndulo. ¡Oh, my God! ¡Oh! Mira, ¿te parece si probamos otro golpecito? Un golpe largo, a ver qué tal se te da. Vale, vamos. Venga, vamos a ello. Bueno, Mireia, acuérdate, la flexibilidad en las piernas es lo que nos da la estabilidad y el ángulo del tronco
¿vale? El ángulo que formas en tu cadera es lo que hace que tú puedas llegar abajo. Mireia Canalda en el tee del hoyo 11 de Guadalmina Sur, uno de los hoyos emblemáticos de Marbella. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡What a shot! ¡Oh! ¡Muy bien! No. Mireia lo hace todo bien, lo hace todo no, bien. No, 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 no es eso. Es que tuve un profe genial. Élite, como nuestra próxima Latin Angels, Gaby Páez. Exactly.